quiero salir a correr. La vida le va a pasar factura. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con la forma de que te refieres a esta vez. A ver, tenemos unos cositas. Eso es lo más, ¿eh? Respira un toque y siento un... Un número. Vamos a armar la escenografía para el próximo número. Para lo cual necesitamos formar una escenografía muy compleja, llena de dispositivos, de Coca-Cola por ahí, que fue que la tiró. Para hacer una columna, bueno, no problema. Una columna por aquí. Chico, esperamos. Dentro hay que tirar por ventana. Bueno, ya tengo en mis manos dos sillas de color negro para no ser racista ni xenofóbico con los muebles del lugar. Entonces ponemos una silla por aquí, otra silla por aquí. Pero bueno, vengo de este escenario y cuando ustedes no me ven, yo busco otras cositas. Y les prometo que la próxima empezada voy a tener aliento, prometo, voy a hacer todo lo posible. Bueno, muy bien, a ver. Oráculo, ¿me escucha? ¿Qué más falta aparte de dos sillas y los cuadros? Perfecto, Oráculo. Bueno, muy bien, señoras y señores. Les voy a presentar ahora a dos grandes personajes, dos payasas. Una de ellas es Tita Pizón, la otra es Patricia Migraña. Voy a decir que, como son el primer número que salen y tienen que aguantarse los primeros, que la reciban con un fuerte aplauso, bien intenso. Así que, ¡fuerte aplauso para